Les saludo como siempre, su amigo Larios, pues. Y sinceramente me siento muy agradecido, pues ahí miren, con María Lucrecia, ¿verdad? María, ¿y tu bebé? Allá está, en el otro lado. Allá están. Ve a traerlos. ¿Y su patinete es de él, cierto? Sí, ahí lo tengo. ¿Es de él? Sí. Sí, ¿y con eso juega? Sí. Ah, ya. Ve a traerlos acá, acá te espero, mire. Entonces, familias de YouTube, youtuberos, así como les decía, ¿verdad? Mil gracias por todo el apoyo que ustedes me han brindado. Familias, acá estamos con ustedes, pues una vez más, acá haciendo este tipo de grabaciones para todos ustedes. Gracias, familia, gracias por todo el apoyo que ustedes nos han brindado. ¿Ah? Sí, va. Es una nena. Sí, no sé por qué así hace. Sí, va. Ah, ahí está María Lucrecia, mira. Miren, familia, pues ahí viene María Lucrecia. Nosotros acá vamos a estar un ratito con ella. Allá viene, mire. Mira, así lo carga su nene, dice. Corres un poquito por allá. Ok, mire. Sentate acá, María. ¿Y así cargas tu nene, María? ¿Así cargas a tu nene? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, ya. ¿Cómo estás, Diego? Diego, dice. Diego, ¿cómo estás? ¿Ah? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás? Bien, dice Diego. Bueno, tú también. Bueno. ¿Dónde está Chicolín? ¿Y Diego puede andar en eso de su patineta? Puede andar ahí. Diego, se transporta. Diego. Diego dice, mira un quetzalito. Para comprar choco. Choco banano, porque Diego solo choco banano come. Choco banano. ¿A ese Diego? Entonces, como le digo, familias de YouTube, ¿verdad? Sinceramente, el por qué yo estoy aquí, ¿verdad? Ustedes se recuerdan muy bien de que amo hacer estos videos, me encanta hacer estos videos, me gusta los niños, sinceramente me gusta, ¿verdad? Pues la otra vez encontramos a María Lucrecia acá y pues una vez más acá con ustedes, acá en Santa Cruz del Quiché. Y pues ahí miren, acá nuevamente encontramos a Dieguito, ¿verdad? Diego siempre se mantiene acá los jueves. Y domingo, ¿verdad? Los sábados dice que no. Entonces, acá lo encontramos una vez más. Acá Diego, pues está acá, mire, presente acá con nosotros. Y pues de igual manera, yo vengo de parte de alguien también, ¿verdad? De alguien que nos hizo una colaboración, ¿verdad? De Cardono Pablo, ¿verdad? Pablo Matías, gracias. Gracias, Cardono. Yo te agradezco mucho por esta colaboración que tú hiciste también. Y gracias por tu colaboración a los niños. Yo sé que también, así como tú dijiste, que tienes un bebé especial también, ¿verdad? Pero mil gracias, en serio, mil gracias por todo lo que tú haces. Y no es cualquiera quien pueden hacer esos tipos de colaboraciones. Y pues ahí miren, Dieguito es inquieto. Recuerden que Dieguito es inquieto, es un niño muy interactivo, si no me equivoco, ¿verdad? Ahí está, yo creo que son unos señores que que María Lucrecia conoce al señor también, ¿verdad? Bueno, entonces, como les digo, familias de YouTube, ¿verdad? Yo estoy acá con ustedes. Gracias, en serio, mil gracias por todos ustedes, por esas colaboraciones, ¿verdad? Mira, se ríe de amor. Tiene uno en la cabeza. Ay, Dios mío. Y se ríe de vos.
Dos familias y tú, ¿verdad? Así como le digo, ¿verdad? Sinceramente, yo estoy acá, familia, porque yo amo los niños, sinceramente, amo los niños. Y pues estoy acá con María Lucrecia. Acá andamos acá con María Lucrecia. Pues venimos de parte de Cardono Matías, ¿verdad? Dame el papelito, por favor, solo el papelito. De parte de Cardono Matías, ahí, como le digo, ¿verdad? Gracias a Cardono Matías, que nos hizo una colaboración de 1,000 quetzales, ¿verdad? Y pues, nosotros se lo vamos a dejar acá en efectivo, ¿verdad? Y esto se lo vamos a dejar a María Lucrecia, ¿verdad? Y espero que María Lucrecia lo va a compartir con sus niños o con su bebé, porque ahorita no compramos nada de víveres, nada de víveres le compramos. Entonces, y pues ahí está, como siempre, ¿verdad? Kimberly va a hacer entrega de esto a ella, ¿verdad? Entonces, dáselo, Kimberly. Entonces, ahí estamos, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, familia, como les digo, ¿verdad? Son 1,000 quetzales en lo que nosotros le dejamos a María Lucrecia, ¿verdad? Gracias a Cardono Pablo que nos hizo esta colaboración. Gracias, en verdad, yo se los agradezco mucho, familia. Gracias por todo el apoyo que ustedes nos han brindado, sinceramente, gracias. Gracias por ese apoyo, ¿verdad? Permítame. Kimberly, ceviche, dice, ¿no te gusta eso? Ahí estamos, miren, gracias, familia, yo los agradezco mucho. Gracias por todas esas colaboraciones que ustedes han hecho conmigo, a mi personal. Gracias por esos grandes confianzas, ¿verdad?, que tienen hacia mí. Yo los agradezco mucho de todo corazón. Yo no, solo uno conozco. Gracias a todos ustedes los que han hecho esas colaboraciones, a mi personal, los agradezco mucho, familia. Dios los bendiga donde quiera que se encuentran. Y esto, como le digo, gracias a Cardono Pablo, que nos hizo esta colaboración de 1,000 quetzales en efectivo, que le dejamos acá a María Lucrecia, ¿verdad? Y esperemos de que María Lucrecia tiene unas palabras para Cardono Pablo, ¿verdad? María, si un caso tiene algunas palabras, María, para Cardono, Cardono Pablo se llama, o Pablo Matías, ahí como ustedes digan, ¿verdad? Pues la verdad que muy buenos días y gracias a Dios, primeramente Dios, que estamos bien de salud, y gracias a Cardono Matías que por ayudarnos, por echarnos una mano, por poner su granito de arroz aquí en nuestra, dice que nuestra pobreza, más que todo, que tenemos nosotros con los nenes que son especiales. Entonces, la verdad que sí, que regarnos, estar cuidando a un niño que es especial, porque la verdad que lleva piso, lleva tiempo y lleva más que todo trabajo para ellos, y gracias, se lo agradezco mucho y ojalá que se lo multipliquen. Exacto. Entonces, ahí estamos, Cardono, pues ahí está, como le digo, pues las palabras de las palabras de Lucrecia o María. Ah, pues ahí está, como le digo, allá anda el niñito, ahí anda, ¿verdad?, con mi hermanita Kimberly. Con mi hermanita Kimberly, que anda ahí con él, ¿verdad? Y pues, como le digo, es un niño muy inquieto, es un niño de que nunca se mantiene ahí sentadito, quieto, ¿verdad? Siempre se va de un lugar a otro, ¿verdad? Y pues, gracias, en verdad, gracias, familia, yo los agradezco mucho. Gracias por todas esas colaboraciones que ustedes han hecho acá conmigo. Pues ahí, el hermanito ahí anda, ¿verdad? Siempre con su patineta. ¿Usted puede subir encima de esto? ¿Sí? ¿Puede andar en esto? ¿Puedes andar en tu patineta? Sí. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y tu hermanito también puede? Sí. Ah, bueno. Entonces, familias, pues ahí, como les digo, ¿verdad? Gracias. Gracias por esas colaboraciones a mi personal. Se los agradezco mucho. Dios lo bendiga. Pues no, yo, como le digo, ya cumplí con esto, pues ya dejé esto, o sea, ya hice mi trabajo acá con María Lucrecia, y espero que María Lucrecia te sientes, se siente muy feliz, ¿verdad? ¿Te sientes feliz, María? Sí, la verdad que sí. ¿Te sientes feliz? Por supuesto que sí, me siento muy feliz, y
agradecido más que todo. Exacto, sí. Agradecido con Dios, exacto. Hay que asistir en una iglesia, no importa la religión, para que Dios te dé más bendiciones también, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, María, nosotros hacemos nuestro trabajo y pues cualquier cosa, María, nosotros te estaremos buscando acá en Santa Cruz del Quiché como siempre, ¿está bien? Entonces, si es, no compramos nada de víveres, ¿verdad? O sea, de producto de consumo diario, espero que tú lo compartes con tus niños también, ¿verdad? Porque la ayuda viene de, o sea, más que todo para los niños, para que tú los compartes, para que tú compres algo, para que tú les des de comer, ¿verdad? Entonces, ya que ya son 10 de la mañana, si ustedes pues no han desayunado, pues lleva a los niños a comer algo rico, ¿verdad? Ya que ellos pueden que no han disfrutado de un rico almuerzo, pues hay que llevarlos a comer para que ellos se sienten felices también, ¿verdad? Entonces, cuídate mucho, María, cuídate mucho y pues sí, como siempre, ¿verdad? Un saludo cordial para todos los seguidores que a mí me apoyen también y yo a ustedes también, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa yo les estaré buscando acá en Santa Cruz del Quiché. Ajá, claro que sí. Y pues siempre con cuidado, cuídate mucho y nosotros nos vamos a despedir. Bueno, cuida el nene, pues. Bueno, Diego, nosotros ya nos vamos. Nosotros ya nos vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y está rico eso, Diego? ¿Está rico? ¿Ah? Oh, tiene mochila. ¿Tienes mochila, Diego? Sí. ¿Y qué tienes adentro? ¿Ah? ¿Qué tienes adentro, Diego? Ah, quetzalito tienes. Mira, pues te voy a dejar un quetzal acá, mira. Ahí, ¿qué vas a comprar con eso? ¿Qué compras con eso, Diego? Ahora sí ya me conoces, ¿verdad, Diego? ¿Ya me conoces? Aún no. ¿Qué día vas a llegar en tu casa, Diego? ¿Quiere que llegamos en tu casa? Sí. Mira, pobre niña, sinceramente. Bueno, entonces familia de YouTube, pues yo les voy a dejar con este video, pues como siempre, ¿verdad? Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre, gracias a Cardono Matías que nos hizo esta colaboración, gracias Cardono, pues Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, que te multiplique, pues que te siga bendiciendo Diosito lindo donde quiera que te encuentres, éxito en tus labores a diario, como siempre, bendiciones para cada uno de ustedes los que ven estos videos, cuídense bastante muchachos, pues recuerden de que allá en estos lugares en Estados Unidos siempre uno sale con precaución, recuerden muchos carros, tráfico, ¿verdad? De accidente que suceda, pues. ¿Aló?